COVID-19, un virus letal, es una presentación de el Dr. Luis Irizarri Pavón, especialista en medicina interna, ubicado en la Torre Médica San Cristóbal, Suite 209, Coto Laurel en Ponce. Teléfono 787-259-0988. Si deseas las mejores longanizas, la mejor opción es Embutidos El Compay, de Eligio Martínez, desde Cuamo, Puerto Rico, con su teléfono 787-825-3789. El Dr. Ramón Rodríguez Ramos, especialista en medicina de familia, ubicado en la Avenida Central, número 111, en la carretera 14, en Coto Laurel, en Ponce, con su teléfono 787-848-4000. Fusión Cuisine Bar and Restaurant, Avenida Santiago de los Caballeros Pinal, en Ponce. Hasta el 30 de marzo de 2020, Fusión Cuisine and Bar Restaurant ofrecerá servicio a través de la aplicación Lonchera. Además, puede ordenar y recoger en el restaurante o por delivery, libre de costo, llamando al 787-428-2228, 787-428-2228. Fusión Cuisine and Bar Restaurant, comida criolla, con especiales diarios, mariscos frescos y carnes a la parrilla los 7 días de la semana, de 11 de la mañana a 8 de la noche, en la Avenida Santiago de los Caballeros Pinal, antes de doblar a La Guancha, en Ponce. Se aceptan pagos por ATH Móvil. Y ahora comienza COVID-19, un virus letal, con Ricardo Ramírez. Task Force Médico recomienda a la gobernadora Wanda Vázquez extender la cuarentena y el toque de queda por 2 semanas adicionales, mientras se evalúa convertir en más restrictiva, reducir el horario de la apertura de los supermercados, asimismo minimizar el contagio con el coronavirus. La alcaldesa de San Juan extiende cancelación de actividades públicas en su municipio por 2 semanas adicionales a 51. Aumentan los casos confirmados del COVID-19 en nuestra nación puertorriqueña. El turismo recibe el duro golpe con el coronavirus, casi paralizado el flujo de pasajeros en el terminal aéreo Luis Muñoz Marín. Aprueban plan multimillonario de ayuda a ciudadanos americanos. Con solo tener el Seguro Social Federal, será elegible para un cheque federal de $1,200. En el caso de menores de 18 años de edad, un cheque de $500. Una mujer de 58 años de edad, primer caso confirmado del coronavirus en el sur del país, es una guanseña. Mientras tanto, comienzan a realizar pruebas gratuitas para detectar el coronavirus en la Perla del Sur. 3 hoteles en Ponce se santean empleados por el coronavirus. El gobernador de la Florida rechaza aplicar la cuarentena. Buenas noches, estamos en este programa especial, nuevamente segunda noche consecutiva, sobre el impacto del COVID-19. El virus que es letal, la pandemia que ha afectado al mundo entero y a nuestro Puerto Rico. Gracias al patrocinio del doctor Luis Irizarri Pavón, médico internista, ubicado en la Torre San Cristóbal, suite 209, en el Coto Laurel, aquí en Ponce. Para teléfonos y comunicación con el médico internista, el 259-0988, Embutidos El Compay, con teléfono 825-3789, su propietario Eligio Martínez, con las longanizas más ricas del planeta entero. Se hacen en la villa de San Blas de Illesca, en el municipio de Coamo. El doctor Ramón Rodríguez Ramos, ubicado en la Avenida Central 111, en el sector Coto Laurel, en Ponce. Para teleconferencias con el galeno ponceño, el 848-4000. Fusión Cuisine Bar and Restaurant, con servicio de ordena y recoge en el restaurante en la Avenida Santiago de los Caballeros, aquí en la Perla del Sur. Teléfonos 787-427-2207, con servicio de delivery y carry up. Buenas noches, ya estamos en el toque de queda. El toque de queda que comenzó el pasado domingo 15 de marzo. Una decisión de la gobernadora Wanda Vázquez
que ha implicado un confinamiento obligatorio, donde se supone que todos estemos en nuestra residencia. Yo estoy aquí, en el municipio de Juana Díaz, aquí en Puerto Rico. Ciertamente, el toque de queda ha representado un aislamiento social que ha tenido un gran impacto en el turismo, en el sector económico. Es un asunto de salud pública, un asunto serio, y por eso hoy el Task Force que anunció la gobernadora Wanda Vázquez le acaba de recomendar a la ejecutiva del país la extensión del toque de queda, de la cuarentena, un cierre forzoso por 2 semanas adicionales. Y esta noticia acaba de reseñarse en el país. La Fortaleza anunció hoy, por su parte, que cuando se tome la decisión final, la gobernadora Wanda Vázquez va a hacer el anuncio oficial. La gobernadora Wanda Vázquez recibió hoy la recomendación de que se extienda por 2 semanas adicionales el cierre forzoso de establecimientos no esenciales y el toque de queda en vigor desde el pasado 15 de marzo, como estrategia para frenar la propagación y el contagio del coronavirus aquí en Puerto Rico. La recomendación la recibió del Task Force médico que le asesora en el manejo de esta crisis sanitaria, dijo uno de los miembros del organismo, el infectólogo Humberto Guillot. Todavía estamos en la fase de la infección, en la que entendemos que hay portadores asintomáticos que son el motor de la infección y que son los que pueden llevar la infección a otras personas. Este es el momento para detener el crecimiento exponencial que podría surgir. Todavía tenemos que hacer énfasis en el distanciamiento social, dijo el galeno. La gobernadora Wanda Vázquez está reunida esta misma noche en la Fortaleza con integrantes del Task Force, pero no se sabe si acogió la recomendación o cuándo anunciaría su decisión al respecto a todo el país. Cuando se tome la decisión final, ella lo anunciará, sostuvo por su parte la oficial de prensa de la mansión ejecutiva, Michelle de la Cruz, a preguntas de la prensa. El cierre forzoso y el toque de queda que aplica desde las 9 de esta noche hasta las 5 de la madrugada todos los días y que vence el próximo lunes, día 30 de marzo, 2 días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus aquí en Puerto Rico, la turista italiana que falleció en días recientes. El calendario sugerido por el Task Force supone que se extendería hasta el domingo de Ramos, en que inicia la Semana Santa, entiéndase, el domingo 5 de marzo. Entre tanto, el director del Task Force de la gobernadora en materia de salud pública, Segundo Rodríguez, que es uno de los candidatos también para dirigir el Departamento de Salud, posición que está en este momento, como todos saben, ocupada de forma interina la silla del secretario de Salud Pública por una de las principales médicos puertorriqueñas, Concepción de Longo, que lleva mucho tiempo como secretaria, subsecretaria del Departamento de Salud. En este momento está ocupando la posición de secretaria interina. Hoy surgieron cosas interesantes en materia de salud pública. Hoy relevaron de su cargo a la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, que ustedes saben que había tenido una serie de críticas por parte de salubristas y de propios legisladores del partido de mayoría, el Partido Nuevo Progresista, y también de la oposición política. El director del Task Force, el doctor Segundo Rodríguez, es médico que atiende la crisis del coronavirus, dijo que sí, que ellos le recomendaron a la gobernadora el extender el toque de queda por 2 semanas adicionales. Nosotros evaluamos desde el punto de vista científico, con el número de casos y la limitación de datos que tenemos, y le hemos hecho la recomendación para que la gobernadora sea la que haga público el anuncio por orden ejecutiva de aumentar el tiempo que vamos a estar en toque de queda. Rodríguez reconoció que empezaron a ver un patrón comunitario en los contagios, lo que quiere decir que hay casos positivos en personas que no han viajado o hayan tenido contacto con viajeros. También mencionó que se evalúa prolongar el toque de queda por espacio de 2 semanas. La palabra final la tiene la gobernadora Wanda Vázquez, que como señalé, está reunida en este momento
con el Task Force. El Departamento de Salud Pública informó hoy que los casos confirmados en Puerto Rico del coronavirus, el COVID-19, ascienden a 51 casos. 12 casos adicionales de la cifra que teníamos ayer. El sábado, por ejemplo, habían 17 casos en todo Puerto Rico. Aumentaron los casos ahora a 51. Se han realizado 282 pruebas realizadas y se está esperando por el resultado de otras 178. Hay 11 resultados positivos del Laboratorio de Salud Pública y uno reportado por un laboratorio privado. De los 11 casos nuevos, hay 6 mujeres y 5 hombres. 3 hombres que residen en la zona metropolitana de San Juan, con edades de 32 años, de 56 años y de 80 años de edad. Mientras tanto, 4 mujeres viven en la zona metropolitana y tienen 26, 48 y 74 años de edad. 26 años de edad, una fémina con 26 años de edad. Evidencia de que esto podría estar atacando, como ha estado atacando en distintos países, a todos por igual, a todos por igual. No discrimina por razón de sexo ni de edad. Las pruebas realizadas ascienden a 582 pruebas, de las cuales 358 han sido realizadas por el Laboratorio de Salud Pública, 124 por laboratorios privados y 100 de esas pruebas por el Hospital de Veteranos. De los 51 casos, la mayoría se concentra en San Juan con 34 casos, Mayagüez tiene 9 casos, Arecibo tiene 10 casos, Bayamón 2 casos, Caguas tiene 3 casos, Fajardo 1 caso y Ponce 1 caso, como señalé, una fémina de 58 años de edad, confirmó hoy la alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, que como todas saben es una salubrista. Sobre el 41% de los casos provienen del Hospital de Veteranos, sin embargo, la gerencia del Hospital de Veteranos en Puerto Rico aseguró hoy que no existe un brote y que eso responde a la cantidad de pruebas que se han realizado. Lo cierto es que el virus del COVID-19 está en Puerto Rico y va a estar a largo plazo. No hay tratamiento, no hay cura, y usted que me escucha y que me ve a lo largo de todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, tiene que entender que tiene que mantenerse en el aislamiento total. Estamos en una cuarentena y lo más recomendable es que se quede en su casa. Anoche hubo un aplauso grande para el personal de enfermería, los doctores, los bomberos, el personal de corrección, la policía de Puerto Rico, que ha dejado la tranquilidad de su hogar para velar por la salud de todos nosotros. Y eso hay que reconocerlo y hay que felicitar a todos esos hombres y mujeres que están velando por la salud de nuestra nación puertorriqueña. Como señalé, el director de Task Force, el COVID-19, Segundo Rodríguez, pidió a la ciudadanía que se mantenga en el aislamiento social o en la cuarentena en sus hogares y que por cada caso positivo se contagian entre 5 a 10 personas, reitero hoy. Podrían haber entre 200 a 500 personas contagiadas en la comunidad sin saber que tienen el COVID-19. El problema es que no se han hecho las pruebas suficientes todavía. No ha descartado que la gobernadora acepte la recomendación del Task Force de extender el toque de queda, el lockdown, el aislamiento social por varias semanas. Ellos han solicitado 14 días adicionales, están evaluando esta situación día a día, entre otras cosas interesantes que se le ha pedido a la gobernadora, y tiene el apoyo de Mida, es el hecho de que se pueda reducir la cantidad de horas que tiene el ciudadano puertorriqueño para acudir a los supermercados en Puerto Rico. Mida precisamente señaló en el día de hoy que por razones de cansancio de los trabajadores de los supermercados y por evitar que se mantenga un contagio y el peligro de propagación del COVID-19, la petición de Mida es que, por ejemplo, el día domingo no se abren los supermercados en Puerto Rico. Hay que ver si la gobernadora
acoge ese esa propuesta de Mida sobre ese particular, señalando de que también ellos pues tienen el problema de que los trabajadores están sumamente cansados, petición que hace la Cámara de Mercadeo, de Industria y Distribución de Alimentos a través de su vicepresidente, el señor Manuel Reyes. La justificación, como señalo, el hecho de que están cansados ya los trabajadores, y la propuesta es reducir las horas también de los supermercados para minimizar el riesgo y el contagio. Esa propuesta pues está también en discusión en este momento en la mansión ejecutiva con los médicos que asesoran a la gobernadora en este asunto, y también la gobernadora pues de un momento a otro pues ya tendrá que hacer el anuncio oficial a través de todo Puerto Rico. Hay un anuncio importante que hizo hoy también la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en el sentido de que extiende por 14 días adicionales la cancelación de actividades públicas, eventos deportivos, culturales en el municipio de San Juan por 2 semanas adicionales. La alcaldesa de San Juan, que como todos saben, pues el pasado lunes inauguró un sistema de autoexpreso para realizar pruebas para diagnóstico y detectar positivos casos del COVID-19 aquí en Puerto Rico. Entre tanto, la compañía de turismo ha señalado hoy que ha sufrido un duro golpe con respecto al coronavirus. El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín está prácticamente paralizado. El flujo de pasajeros en el terminal aéreo Luis Muñoz Marín en Carolina es prácticamente nulo, lo que representa un duro golpe para el turismo puertorriqueño. Además de eso, hoy 3 hoteles de Ponce y Mayagüez han anunciado cesantías. Los hoteles Holiday Inn, el Holiday Inn en Mayagüez, el Caribe Hotel en Ponce, todos propiedad de la empresa HI Development Puerto Rico Corporation, anunciaron hoy el cierre de sus casinos, así como la suspensión indefinida de unos 450 empleados. Miguel Vega, presidente y CEO de la empresa, administradora de estos hoteles, informó mediante declaraciones escritas que varias de las propiedades operarán de forma limitada a raíz de la baja significativa en la ocupación y la merma en los ingresos provocados por la situación del coronavirus, el COVID-19, en Puerto Rico. El ejecutivo indicó que los casinos que opera la empresa se encuentran cerrados desde el pasado 15 del mes de marzo en cumplimiento con la orden ejecutiva emitida por la gobernadora. Por lo tanto, la empresa se encuentra evaluando la alternativa para cuando se puedan reiniciar las operaciones. La baja en ocupación hotelera a nivel mundial es una realidad generada por la crisis del COVID-19, y en HI Development no hemos sido la excepción, y por esta razón hemos tenido que tomar decisiones difíciles por el momento, suspender de forma indefinida gran parte de nuestros asociados, dijo Vega. Estamos esperanzados de que Puerto Rico una vez más pueda superar esta crisis, nos pongamos de pie y podamos nuevamente reiniciar nuestras operaciones, explicó. Informó que la empresa se encuentra realizando ajustes operacionales para poder contrarrestar el impacto económico y estar preparados para cuando el mercado comience a estabilizarse. Es una situación, tanto a nivel mundial como en Puerto Rico, difícil para todos. Este es el momento de ajustarnos para superar la crisis. Una vez hayamos superado la crisis y volvamos a la normalidad, estamos confiados en poder ofrecer nuevamente nuestras oportunidades de empleo, culminó diciendo el hotelero. Como señalé, la compañía de turismo de Puerto Rico ha sufrido un duro golpe. La industria del turismo en Puerto Rico, que es una de las industrias más importantes, se ha estremecido con la llegada de la pandemia del coronavirus en Puerto Rico. Y, por ejemplo, hoy se anunció que el terminal Luis Muñoz Marín pues está prácticamente detenido.
En otras noticias, hoy la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, anunció que ya Senado y Cámara han llegado a un acuerdo en el Congreso norteamericano para la aprobación del plan multimillonario de ayuda a ciudadanos americanos. Con solo tener Seguro Social Federal, usted será elegible para el cheque federal de $1,200 y también va a haber un cheque de $500 para los menores de edad, menores de 18 años de edad, tendrán también derecho al cheque de ayuda económica para atajar la crisis que enfrenta en este momento la nación norteamericana. En el caso de la nación norteamericana, realmente la situación que atraviesa la ciudad de Nueva York con respecto a la pandemia, se ha convertido prácticamente la ciudad de Nueva York en el centro de la pandemia en los Estados Unidos, y la tasa de infección de coronavirus en la ciudad de Nueva York se está acelerando dramáticamente. El estado podría enfrentar, según se ha adelantado, 2 semanas más de la crisis. Ya realmente hay 40,000 ciudadanos de los Estados Unidos norteamericanos residentes en la ciudad de Nueva York con cuidados intensivos. En el caso de la ciudad de Nueva York, los números son dramáticos. En el caso de los Estados Unidos, hay 164,775 casos. Las autoridades de la ciudad de Nueva York se apresuran para duplicar la capacidad de los hospitales a 110,000 camas. Su gobernador, Mario Cuomo, señala que podría necesitarse un máximo de 140,000 camas. Actualmente hay más de 25,000 casos en el estado y al menos 218 muertes, según cifras estatales. La mayoría de las infecciones y fallecimientos han ocurrido en la ciudad de Nueva York, convertida en el foco de infección a nivel mundial. Las autoridades en la ciudad de Nueva York tienen previsto integrar unas 1,000 camas temporales en el centro Javits para pacientes libres del COVID-19 y miles de camas en otros hospitales. Sin embargo, Mario Cuomo señala que esa cifra no se acerca para nada a las camas que serán necesarias. El estado también enfrenta escasez de respiradores y equipo protector para el personal médico. Nueva York cuenta con 7,000 ventiladores. Cuomo propuso una campaña nacional para enviar respiradores al estado urgentemente porque dijo la ciudad necesitará unos 20,000 de ellos en cuestión de semanas. Señaló que posteriormente el equipo podría ser enviado a otras zonas una vez que el número de contagios empiece a reducirse en la entidad. Yo asumiré personalmente la responsabilidad de transportar los 20,000 respiradores a la parte de este país que ajusten cuando hayamos superado nuestro punto más alto, perdón, en esta crisis. Como señalé, los Estados Unidos tiene 164,775 casos. En el caso de China, hay 3,285 muertos. Y hoy China precisamente anunció que eliminó los últimos controles en el centro de la epidemia y se levantaron los retenes de los puentes, de las autopistas, para permitir el paso de los autos y los camiones por vez primera en 2 meses. El primer caso que se reportó en China fue el 31 de diciembre del pasado año 2019. En el caso de Italia, Italia tiene 74,386 casos de coronavirus, pero han muerto 7,503 personas. En el caso de España, España tiene 47,664 casos, pero han muerto 3,434 españoles, que se ha convertido en el segundo país con más muertes por el COVID número 19. 738 fallecidos en un día. En Puerto Rico, como señalé, el problema es el que no existen las pruebas necesarias todavía. El gobierno había anunciado que había solicitado 200,000 pruebas, de las cuales se espera que lleguen durante esta semana unas 1,500 de ellas, dijo hoy el Task Force médico del gobierno, y por esa razón Puerto Rico no cuenta con las pruebas suficientes para entonces poder tomar una decisión razonable, coherente
porque se necesitan las pruebas para entonces dar el avance real de cómo va el coronavirus aquí en Puerto Rico. Médicos entrevistados, epidemiólogos han dicho que el gobierno en este momento y la clase médica pues está dando palos a ciegas porque no conoce a ciencia cierta cuán grave es la situación en este momento. Sin embargo, el director del Task Force del coronavirus, el doctor Segundo Rodríguez, ha dicho que podría en este momento estar infectado una gran cantidad de puertorriqueños, que podría asumir hasta de 200 a 500 personas en la actualidad. Y el hecho es que no se han hecho la prueba necesaria para poder confiar en que sí, en que tienen el coronavirus en la actualidad. Estamos transmitiendo desde Ponce, desde aquí, desde la región sur del país, gracias al patrocinio del médico internista, el doctor Luis Irizarri Pavón, ubicado en la Torre San Cristóbal, suite 209, en el sector Coto Laurel, aquí en Ponce, con teléfono 259-0988. De Embutidos El Compay, allá en Cuamo, donde se producen las mejores longanizas del mundo y del planeta, y están hechas en la vía de San Blas y Yesca, en Cuamo. Para órdenes, el 825-3789. El doctor Ramón Rodríguez Ramos, que es un médico especialista en medicina de familia, ubicado en la avenida Central 111, en el sector Coto Laurel. Para teléfonos, para cualquier conversación con el doctor, el 848-4000. Fusión Cuisine Bar and Restaurant, del amigo Oscar Collado Peralta. Usted puede ordenar y recoger en el restaurante su pedido. Puede llamar al 787-428-2207. Hay servicio de delivery y servicio de carry up. Mientras tanto, en el municipio de Ponce todavía comenzaron ya durante el día de ayer a realizarse las pruebas gratuitas a la ciudadanía en las facilidades de la Escuela de Medicina, aquí en la Perla del Sur. La alcaldesa de Ponce, María Meléndez Altieri, confirmó hoy que una fémina de 58 años de edad, es el primer caso que se reporta en la región sur del país, específicamente aquí en Ponce. Entre tanto, pues las pruebas ya se han comenzado, ya se hicieron un total de 11 pruebas, comenzaron a realizarse en las facilidades de la Escuela de Medicina aquí en Ponce, esto gracias a un acuerdo de colaboración con la Escuela de Medicina y el municipio de Ponce. Hay una inversión de $40,000 para costear las mismas. En estos momentos la meta es evitar la propagación del virus, y para lograrlo debemos identificar a las personas que lo tengan para poder coordinar su aislamiento a tiempo y brindar los servicios médicos necesarios, dijo la alcaldesa de la ciudad, Mayita Meléndez. Para que puedan realizarse las pruebas, las personas deberán tener una orden médica y además haber dado negativo a las pruebas de influenza y la prueba del micoplasma. Las pruebas se realizarán en la modalidad de cervicarro en la Escuela de Medicina, ubicada aquí en la Perla del Sur. Y son las pruebas a desarrollarse entre 7 y 4 de la tarde con cita previa. Para eso, para poder realizarse la prueba, los pacientes tendrán que acudir, llamar a su médico y de inmediato visitar la facilidad del médico si tiene los síntomas de tos seca y fiebre. Entonces deben de acudir a su médico de cabecera para entonces informarle los síntomas, o pueden llamar también al 787-999-0202, también el número de telemedicina de su plan de salud. Si además tiene dificultad respiratoria, deberá llamar a su médico y de inmediato visitar un hospital para recibir el tratamiento. En Ponce tenemos excelentes médicos, ha dicho la alcaldesa de la ciudad, la doctora Mayita Meléndez. Entre otras informaciones, de la recopilación de sucesos que han ocurrido durante el día de hoy con respecto al coronavirus, hoy se anunció, entre otras cosas, que, como señalé, la alcaldesa de San Juan extendió la cancelación de sus actividades y que está lista la recomendación
del Task Force con respecto a extender la cuarentena. Pero hay una expresión sumamente importante del gobernador del estado de la Florida que insiste en que aplicar la cuarentena es inapropiado. Sin embargo, pidió que toda la población con más de 65 años de edad se quede en su casa como medida de prevención. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, consideró hoy inapropiado aplicar la cuarentena a nivel estatal por el COVID-19, ya que en su opinión hay que tener en cuenta los efectos secundarios que provocarían que gran parte de la población perdiera su empleo. Creo que en algunas regiones del estado donde hay casos más esporádicos, sería un problema ordenar a la población que no puedan ganarse un salario, cuando si ellos van a trabajar no tiene ningún efecto en lo que respecta al virus, explicó hoy en una conferencia de prensa. Según los últimos datos del Departamento de Salud en Florida, se han detectado 1.467 casos de coronavirus en el estado de la Florida, 20 personas han fallecido y hay 1.221 personas pendientes de los resultados de dicha prueba. Esto también contrasta con expresiones del presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, que ha dicho que él espera que esta crisis de salud finalice para allá para el 12 del mes de abril, cuando los norteamericanos celebran la Pascua de Resurrección. Mientras tanto, en otras noticias, el Estado de Puerto Rico gestiona el regreso de 17 puertorriqueños que se encuentran en Egipto. En Egipto, 17 puertorriqueños que se encuentran en Egipto en este momento. Según dijo el secretario de Asuntos Públicos de la Mansión Ejecutiva. Y hay una noticia importante que tiene que ver con una cadena de supermercados que ha dicho que va a contratar mientras dure la emergencia a empleados de dos tiendas importantes de alimentos en Puerto Rico, por ejemplo la cadena local de supermercados Supermatch y el grupo Colón Gerena, tenedor de los restaurantes Red Lobster y Sizzler en Puerto Rico, acordaron hoy una alianza diseñada para salvaguardar los empleados de los restaurantes reubicándolos en las operaciones de los supermercados. Con este acuerdo logramos contratar temporariamente personal adicional, capacitado y con un alto nivel de compromiso, al tiempo que colaboramos empleando más personas durante estos momentos de crisis, indicó José Revuelta, el presidente de Supermatch, en comunicación escrita. Ante el cierre temporero de los dos restaurantes Red Lobster y los 14 locales Sizzler en la isla, debido a las limitaciones para ofrecer servicios durante el tiempo de duración de la orden ejecutiva, Supermatch podrá contratar de forma temporera y mientras dure la emergencia sobre 150 empleados de los dos restaurantes. La iniciativa ayudará a minimizar el impacto económico que ha tenido esta situación en Puerto Rico, a la vez que permitirá mantener el estándar de calidad a la cadena de supermercados, que ha visto un aumento en las compras ante la demanda de servicios que se ha suscitado en los últimos días. Esta colaboración refleja los valores de ambas compañías y la importancia de que le dan a sus comunidades. Según Jorge Colón Gerena, presidente y principal oficial ejecutivo del grupo Colón Gerena, las emergencias y crisis no solo unen a los vecinos y a las comunidades, también unen a los integrantes del ecosistema de negocios en solidaridad. Así que es una noticia importante para esos trabajadores que no se quedan al descubierto. Hoy también se anunciaron los puntos claves del proyecto de rescate financiero, anunciado por los Estados Unidos. El proyecto de ley de estímulo económico, que después de 5 días de negociaciones borrascosas, se ha acordado en el Senado de los Estados Unidos, costaría alrededor de $2 billones e incluirá un cheque a muchos residentes en Puerto Rico. Con el propósito de combatir la pandemia del coronavirus, la legislación que aún no se ha presentado oficialmente, pero que se espera que se haga en los próximos días, se quiere aprobar en el Senado y la Cámara el rescate financiero, el más grande de la historia de los Estados Unidos. Así que vamos a ver el trámite. Hoy también el Hospital Santo Asilo de Damas aquí en Ponce anunció que solo se aceptará un cuidador por paciente hospitalizado
en el área de intensivo no se aceptarán visitas, las visitas están canceladas hasta nuevo aviso, y eso lo anunció hoy la gerencia del Hospital Damas aquí en la Perla del Sur. Hoy uno de los ejecutivos de la policía en la región sur del país hizo unas declaraciones sumamente importantes que tienen que ver con la forma en que los puertorriqueños no están atendiendo en este momento el llamado del toque de queda, no están tomando esto en seriedad. El comandante auxiliar José Rivera Torres recalcó hoy que el decreto gubernamental de cuarentena no se está cumpliendo a cabalidad, por lo que recomendó que se impongan medidas más estrictas, entre otras multas directas. El llamado urgente a resguardarse en viviendas y la declaración oficial de un toque de queda no han sido suficientes para frenar el tránsito de los puertorriqueños en las vías públicas, ni para contener la potencial propagación del virus en todo Puerto Rico, aseguró hoy el comandante auxiliar de la Policía de Puerto Rico en el área de Ponce, José Rivera Torres. No todos han tomado en serio el toque de queda y eso es algo preocupante, planteó en una entrevista. El toque de queda, instaurado en la noche del domingo, el 15 de marzo, por la gobernadora Wanda Vázquez, ordena a la ciudadanía que permanezcan en sus hogares entre 9 de la noche y 5 de la madrugada. Al mismo tiempo, obliga el cierre de entidades públicas, privadas en horario diurno, a menos que estén relacionadas a servicios esenciales. Lo único que está abierto en Puerto Rico entre 5 de la madrugada y 9 de la noche son las instituciones bancarias y las cooperativas, algunas panaderías, los hospitales, claro está, también los supermercados, entre otros, algunos restaurantes están también abiertos con servicios de recogido en sus facilidades. Por ende, nadie que tenga que ver con el aspecto de la seguridad pública, con los aspectos salubristas, tiene que estar en la calle en este momento. El día finaliza con el anuncio del Task Force en Salud Pública, encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez, recomendándole que se extienda por 2 semanas adicionales la cuarentena y el toque de queda. Mientras tanto, usted quédese en su casa, con mucha fe, con mucha esperanza, este país va a salir de esta crisis, esta crisis sanitaria, esta crisis social y esta crisis económica. Buenas noches. COVID-19, un virus letal, fue una presentación de el Dr. Luis Irizarri Pavón, especialista en medicina interna, ubicado en la Torre Médica San Cristóbal, Suite 209, Coto Laurel, en Ponce. Teléfono 787-259-0988. Si deseas las mejores longanizas, la mejor opción es Embutidos El Compay, de Eligio Martínez, desde Cuamo, Puerto Rico, con su teléfono 787-825-3789. El Dr. Ramón Rodríguez Ramos, especialista en medicina de familia, ubicado en la Avenida Central, número 111, en la carretera 14, en Coto Laurel, en Ponce, con su teléfono 787-848-4000. Fusión Cuisine Bar and Restaurant, Avenida Santiago de los Caballeros Pinal, en Ponce. Hasta el 30 de marzo de 2020, Fusión Cuisine and Bar Restaurant ofrecerá servicio a través de la aplicación Lonchera. Además, puede ordenar y recoger en el restaurante o por delivery, libre de costo, llamando al 787-428-2228. 787-428-2228. Fusión Cuisine and Bar Restaurant. Comida criolla, con especiales diarios, mariscos frescos y carnes a la parrilla los 7 días de la semana. De 11 de la mañana a 8 de la noche, en la Avenida Santiago de los Caballeros Pinal, antes de doblar a La Guancha, en Ponce. Se aceptan pagos por ATH Móvil.